Bueno, pues un día más nos vamos a jugar al pickleball y nos hemos acercado con la bici en una mañana fresquita. Ahí estábamos llegando al retiro y bueno, esto ya es cuando hemos terminado a la vuelta, a la salida de la chopera, que afortunadamente ha hecho un poquito mejor porque durante toda la mañana ha hecho un viento muy desagradable y no se podía jugar y hacía mucha sensación de frío, pero ha salido el solecito y ha mejorado, así que he decidido darme una vueltecita por el Retiro. Y así probaba de paso la cámara de la bicicleta. Aquí estamos saliendo de la chopera. Este es el jardín de los... Esto que nunca sé cómo se llama. Donde está lo de los atentados del 11 de marzo. Y aquí ya saliendo de la chopera aquí estamos yendo hacia la plaza de la estatua del árbol del ángel caído, que cuenta la leyenda que es un lugar mágico. Había bastante gente, mucha gente, pero bueno, se guardaba más o menos la distancia, era un lugar abierto, todo el mundo con las mascarillas puestas y no ha habido sensación de agobio en ningún momento. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Se veía mucho ruido, había mucho ajetreo de helicópteros. Se conoce que estaban con el Día de la Constitución, hacía algo en la Castellana o por Cibeles o por algo así. Algún grito fuera de lo que es el apoyo a la Constitución y demás, pero bueno, en todos los lados tiene que haber algún disidente. Está en la bajada hacia la salida, hacia la estación de Atocha, que como veis pues sigue habiendo bastante gente, pero bueno, todo bastante controlado y bastante bien. Mucho, mucho, mucho frío, la sensación térmica era de helarte, pero bueno, se soportaba a medio medio. No cogíamos mucha velocidad, tampoco queríamos ganar ninguna carrera, con lo cual era más el disfrute de darnos una vuelta alrededor del retiro que otra cosa. Aquí ya estamos llegando a la puerta de salida del retiro y giramos hacia la derecha para coger la paralela por Alfonso X. Me encanta el retiro. El retiro es un sitio espectacular. Aquí estamos en la puerta del casón del retiro, me parece que se llama. Esta es la zona más monumental. Aquí a la derecha, si tiráramos, daríamos con el estanque del retiro. Hay mucho corredor, como veis, está la ruta de los corredores. Y dirigiéndonos hacia la puerta de Alcalá. Muy bonito, la verdad es que estoy. Cada vez que voy al retiro me encanta y con una mañana así soleada se te quita el frío y se te quitan todos los males y disfrutando un montón. Allí a la izquierda, aunque no se aprecia, pero debía haber alguna cosa de estas, alguna manifestación en contra, bueno, habría a favor y en contra de los que están a favor de la Constitución y los que están en contra de todos los. Oye, no, es un día señalado para que se manifiesten los unos y los otros. Pero vamos, no había ruido. Había algún helicóptero por ahí de la Guardia Civil, algún coche más de policía que así habitualmente, pero por la carretera, por el parque no se notaba nada. O sea que todo muy bien. Aquí ya estamos llegando a la puerta de Alcalá. Esto me he entretenido grabándolo porque me parece un paseo bonito y que está lleno de gente. Hacia arriba a seguir la calle Alcalá y la calle O'Donnell y dirección para casita para entrar en calor, una buena duchita. Aquí ya estamos llegando. Qué guay, qué verde, qué bonito, qué otoñal, es que se mezcla todo. Virtual, porque este año, como no podemos correr en todo
todo juntos, lo cual me parece bastante razonable. Aquí ya estamos en la entrada de la Puerta de Alcalá. Aquí estamos ya en la subida de O'Donnell. Aquí con un ciclado que se me ha puesto a sprintar para ganarme. Y bueno. Y aquí ya el carril bici de la calle O'Donnell. Porque hasta hace poco estaban confinados, pero bueno, siempre ha habido mucho movimiento aquí. Está la tapia del cementerio, que hacía bastante más frío, se notaba. Y está en la subida hacia Hermano García Noblejas. Y la bajada por el parque de Arcentales. Y ya llegamos a casa. Así que una buena mañana. Hasta la próxima.